Bien, amigos, y seguimos aquí en este Subizazo Femenino. Y para decirle que a la primera persona que nos llame en este momento, nosotros le vamos a regalar un pulido en Grupo Q. Un pulido completo de su vehículo. Se lo vamos a regalar por cortesía de Grupo Q a la primera persona que nos llame al 2245-8252. A esa persona se le va a regalar el pulido aquí en Grupo Q. No importa la marca de su carro. No tiene que ser ninguna de las marcas, cualquier vehículo a esa persona se le va a regalar esto. Vamos a ver si la producción nos ayuda con esto. Vamos a ver, chicas, cuéntenos también. ¿Y tú cómo estás en tu parte sentimental? Estoy bien, estoy contenta. Ahorita un poquito extrañando a mi bebé porque está en Miami ahorita, está compitiendo, fue a competir, ganó otra medalla de oro. Y estoy feliz por él. Pero sí, en este año nos ha tocado estar separados. Desde que se fue 3 meses, ahora ya lleva 2 semanas. Ahora me voy de viaje yo. Nosotras nos vamos, la otra semana nos vamos a ir, vamos a estar fuera 2 semanas primero. Regresamos a 1 semana y nos vamos otras 2 semanas después. Entonces como que el tiempo de nosotros no congenia mucho, ¿verdad? Sí, no vamos a poder estar mucho tiempo juntos este tiempo, pero bueno, cuando hay amor todo se puede, vamos a ver qué pasa entre la distancia de nosotros, pero lo importante tiene que hacer, es que los dos están trabajando y haciendo los dos representan muy bien a nuestro país. Gracias. Así que también nosotros en Bizazo Deportivo lo apoyamos mucho a él. Gracias. Así que sin duda tenemos la comunicación. Hola, buenos días. ¿Hola? ¿Hola? Bien, se fue la comunicación. Efectivamente, 2245-8252 es el número de teléfono que vamos a hacer. Y vamos a ver si ya están seguros que tienen la llamada, entonces nos avisan. Bueno, también esa es una parte muy importante porque el artista lleva, como dijimos, varios momentos, situaciones, circunstancias, y todo eso también va afectando dentro de las relaciones. En este momento, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un evento, yo quiero que Cherry y Sheila puedan estar ahí, ¿cómo se hace, cómo se contacta en este momento, pues, a ustedes? Pero vamos a contestar primero la comunicación. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Quién nos llama? Marvin Romero, de aquí de Comayagua. De Comayagua, don Marvin. Bueno, don Marvin, usted... Sí, hombre, estamos alegres aquí porque volvimos a ver a las hermanas que ven ahí. Bonitas, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Hola. Un besote y un abrazo hasta Comayagua. ¿Cómo? Y que sigan adelante y que mi Dios siempre las bendiga. Muchas gracias, igual para usted y siempre bella. Muchas gracias. Gracias. Sabes que en Comayagua ha sido de los mejores conciertos que hemos tenido aquí en Honduras. El público es muy bueno. Comayagua es muy buen público. O sea, en general yo creo que ahora el público de Honduras en general tiene, como hablaba al principio, antes no había esa cultura, ahora como que está empezando. Entonces siempre hay un muy buen público, pero Comayagua ha sido de los highlights que hemos tenido en cuanto a nuestras participaciones en vivo. Es Han que sido muy buenos con yo nosotros. Comento y es algo irregular, y yo me imagino que ustedes van a compartir conmigo, y es que yo les digo que cada ciudad, cada departamento es como un país diferente. Sí. Porque hay unos que son muy calurosos, hay otros que son extremadamente fríos, hay otros que la gente es mucho más espontánea, otros la gente es mucho más introvertida. Entonces nosotros en nuestra cultura tenemos que de verdad de todo tipo. Ahora sí tenemos la comunicación del ganador. Bueno, hola, buenos días. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Hola, Michelle, Samara Zacapa te llama. ¡Mami! ¿Cómo está, doña Xiomara? Cuando yo escuché la voz, yo quedé como... aquí nada más, Michelle, dándote las gracias siempre por la oportunidad de tener a las monas bellas por ahí. Aquí estamos el abuelo de ellas y yo, pegaditas al televisor, ya que no pudimos ir con ella. Siempre apoyándolas y dándote las gracias, saludando a toda la gente de mi canal preferido por ahí. Besitos a todos.
Mami, gracias. No, de nada, Roberto. Muchísimas gracias, doña Xiomara, por su comunicación y de verdad que muy honrados y en su momento, pues sí esperamos, yo sé que usted no es mucha para las cámaras, pero sí esperamos que pueda hacernos el honor de estar aquí, porque sabemos que también tiene muchas cosas que contarnos, hay muchas cosas que uno enfrenta y de repente uno no sabe todo lo que le toca escalando y mujeres como usted es para lo que se hizo Vistazo Femenino, que en realidad hacen cosas que pareciesen que no son, que saben declarar lo que no se ve, como que si se fuera a hacer en ese momento y es eso lo que queremos, así que este programa dedicado completito a usted, para que aquí están sus dos retoñitos que de verdad le han dado muchísimas alegrías a Honduras y que nos vemos súper halagados cada vez que ellas están acá y por todo lo que se puede hacer y nos damos cuenta que Honduras está para más. Sí. Vamos a aprovechar para mandarle un saludo a mi abuelo que dijo que estaba viendo con ella. Nosotros vivimos con él y con mi mamá, mi papi, ¿verdad? Y le vamos a mandar un saludo a él en especial porque cumple años el 23 y eso sí. Es un cumpleaños, te voy a contar, es un cumpleaños dividido en tres celebraciones y a él le encanta, Lito, te encanta, bien sabes. Mire, primero hoy, justamente hoy celebramos con otras tías en una cena. Después, el domingo, nos vamos a Valle de Ángeles y allí celebramos por segunda vez. Y el lunes, que es el día del cumpleaños, lo celebramos solos en la casa. Entonces son tres celebraciones. Un fin de semana largo. Para así el amor. Como tipo los feriados, fin de semana, un feriado largo. Esas son las celebraciones que todos queremos. Sí, pero ese es el amor de nuestra comida, vida. Comida, pastel. Ese es el hombre de nuestra vida. Lo amamos con toda nuestra alma y es y, que él ha sido también un papá, Michelle. O sea, yo... Para la gente que no sabe, mi mamá se divorció cuando estábamos bien chiquitas, teníamos 3 años. Y hubo un tiempo largo en el que mi mamá no se había vuelto a casar. Y la imagen paterna para nosotras fue mi abuelo. Y para nosotras es eso, es nuestro abuelo, nuestro papá, nuestro amigo. Es esa imagen en la casa, es como la fuerza de la casa. Mi mamá es el motor y todos confiamos en ella y le damos pero tanto trabajo a mi pobre madre. Pero mi abuelo es como... esa imagen protectora es el patriarca, o sea, dame una platicada de madrugada. Él es la carrocería. A veces mi hermano y yo nos vamos a dormir tal vez es tardísimo, hemos estado trabajando tal vez toda la madrugada en algo. O sin trabajar, lo que sea. Y nos vamos a dormir tal vez a las 4 de la mañana. Y a esa hora él tal vez se despierta y empezamos a platicar a las 4 de la mañana como si fueran las 8 de la noche. Ya han perdido el control del tiempo esas señoritas. Bueno, hola, tenemos la comunicación. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? De Colonia Calpules. Bien, usted es la ganadora, ¿verdad?, del pulido de su vehículo. Ajá, ¿y cómo hago para...? ¿Cómo va a ser? Pues nos va a dejar su número de teléfono. En ese momento, Linardo, pues va a tomar sus datos para que no los dé al aire por cualquier cosa, que no me la vayan a estar llamando para molestármela. Y él le va a decir, nosotros nos vamos a comunicar el día que usted tiene que llevar su vehículo a taller de Grupo Q. Todo lo que es pintura en Grupo Q es multimarca, así que cualquier marca de vehículo que usted tenga lo puede llevar al taller de pintura de Grupo Q. Bueno, chicas, qué de verdad regalo. Que sí, la verdad que sí, hay muchos rayoncitos, hay muchas cosas que uno a veces tiene en el carro que en este momento Grupo Q pues ha dado y nosotros todo el mes de mayo pues decidimos regalar durante todo el mes, porque es el mes de las madres. Qué buen regalo. Hubiera sido perfecto para mí. Pero bueno, me la voy a poner a llamar todos los días. Todos los días. Eso es buenísimo. Chicas, de verdad que hemos llegado al final ya de Vistazo Femenino, ya la hora se nos fue rapidito. Un placer el haberlas tenido acá, un placer de que la gente pues haya conocido de ustedes una faceta muy diferente que las entrevistas normales que se les hacen a ustedes. Y para nosotros un honor, esperamos que vuelvan acá para poder seguir hablando ya de lo que es los materiales nuevos que tienen, las nuevas giras que vienen. Sabemos que para ampliar un poco Holanda, Europa, ha sido parte de la gente que los ha acogido muy bien a nivel internacional, a nivel mundial, pues, y para nosotros un orgullo en Honduras General tener talentos como el de ustedes. Muchísimas gracias, Michelle, por tenernos aquí. Gracias a ustedes por siempre darnos
la oportunidad de comunicarnos con ustedes a través de las cámaras, desde el monitor de su pantalla. Y les queremos, a todos nuestros amigos de Facebook, de Twitter. Sí, porque Michelle preguntó que dónde podían contactarnos. Correcto. ¿Cuál era la forma más fácil de llegar a tenemos nosotros? Nuestro Facebook, todas nuestras redes sociales están están como Sherry Sheila pegado, o sea, se escriben los dos nombres pegados sin I en el medio. Okay. Y nuestro manager se llama Ignacio Ascona, él también tiene su Facebook y Twitter. En Twitter está como Nacho Ascona y en Facebook Ignacio Ascona. Y en nuestra página, solo tienen que entrar a Facebook, por ejemplo, tiene toda la información. En todas nuestras páginas está la información de los contactos, así que si nos quieren contactar, solo tienen que entrar a cualquiera de las páginas de redes sociales y ahí nos encuentran fácilmente. Y bueno, y quería agradecerles también, quiero decirlo antes de irnos porque vamos hacia allá, después de ahorita del programa, y como es en vivo y es en este momento, entonces me encantaría si la gente puede apoyar este proyecto tan lindo. Vamos para el McDonald's del Boulevard Morazán, están haciendo una actividad que es para recaudar fondos y entonces invitan a gente del medio, artistas y todas, un montón de gente conocida para poder ir a apoyar. Entonces vamos a estar allí, no sé exactamente qué vamos a ir a hacer, de repente podemos estar vendiendo hamburguesas o podemos estar entregando los pedidos en la ventanilla. Y eso es importante, ese evento que ustedes están hablando, porque todo lo que usted compre en una Big Mac, le van a estar regalando ese dinero que usted pague en su totalidad a la fundación de Da Abrazos, se llama Manos Honduras, algo así de una alianza que se está haciendo para poder ayudar a diferentes personas. Así que hay que movilizarnos para no ser indiferentes con las necesidades de los demás, que los hondureños nos podemos caracterizar en eso. Chicas, de verdad, un honor. Gracias. Y espero verlas pronto. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias, amigos que nos están viendo en el televisor, muy honrados. Espero que el lunes, una hora antes del mediodía, también esté con nosotros. Y será hasta la próxima, porque Dios así lo quiere y porque usted como nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo. Que el Señor les bendiga. Feliz fin de semana, que la pasen bonito y será su cita conmigo nuevamente el lunes. Esto fue Educativo, Ilustrativo, Orientador, Exaltando los Valores de la Mujer, Vistazo Femenino, la revista. Con la abogada Michelle Bertrán. Para mamá, elegancia y calidad. Solo en Centro Citizen de Honduras. Ofertas, regalos y descuentos. Gran variedad de modelos. Calidad garantizada. Nueva colección 2011. El regalo ideal para mamá. Visítenos en San Pedro Sula, Mall Multiplaza, Tercera Avenida Centro Comercial San Vicente, Tegucigalpa Cascadas Mall, Mall El Dorado, Avenida Jerez, centro de Tegucigalpa. ¿Cansados de comer siempre lo mismo? Mejor llámanos y te llevamos tu pizza, rica, calientita y de cualquier especialidad. Estamos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y La Ceiba. Comprueba el reto Domino's, tu entrega en menos de 30 minutos o la pizza es totalmente gratis. La pasión es el motor de la vida, de las emociones y sobre todo del amor. Revive la llama de la pasión en tu pareja. Envía pasión al 5010 y recibe consejos para que esa chispa que los une no se apague. Suscríbete gratis. Aprende todos los trucos infalibles para que tu relación no conozca la rutina. Envía pasión al 5010 desde tu Tigo. Servicio provisto por Media Interactiva.